estamos de regreso aquí en DGTV con más poetas. Bueno, es que el movimiento del País de las Nubes ha dado, Estela, alguna vez yo le preguntaba a Mariana Thompson, hija de Emilio Fuego, que si tenía una idea de cuántas poetas se han gestado en este movimiento. Bueno, ella no tiene una idea. Hicimos un cálculo, pero en realidad, pues no importa el número, pero lo importante es que son muchísimas. Muchísimas, pero es que ya era necesario el empoderamiento de las mujeres. Así es. Y esto, la poesía es un pretexto para que nos aglutinemos. Pero también toma en cuenta que las mujeres somos madres, educadoras, guías. Somos todos en esta vida. Bueno, ok. Pues ahora estamos con otro pequeño grupo de las compañeras que vienen, que asistieron hoy al festejo de la maestra Dolores Castro, su cumpleaños número 95. Ahorita las presentamos. Claro. Antes de que pasemos con ellas, ¿por qué no nos lees el acróstico que escribió Elizabeth Guerrero en la plaqueta dedicada a la maestra Dolores Castro? Ella no pudo asistir. Elizabeth Guerrero radica en México, pero nació en Costa Rica. Muy bien. Y bueno, está presente a través de su poesía. Ok. Se llama Acróstico Lolita. Lo más humilde interno, olor a santidad tiene en tus pasos, luz que se expande, inconmensurable tu imagen del bien. Tus palabras serán cinceladas con el corazón de todos. Amor será tu aura extendida en el tiempo. Es Elizabeth Guerrero. ¿Cuánto amor ha se ha desperdigado para Dolores? Bueno, es que ella se lo gana, no sabes, qué mujer más llena de luz y de ternura. Ella ha vivido con la filosofía del humanismo. Ella cree en los valores humanos y los predica. Por eso tiene tanto, claro, tanto irradiación. Preséntame. Bueno, mira, ahora estamos acompañadas, pero unas señoronas poetas, igual que las anteriores. Está con nosotros Leti Ricardes, que es de las fundadoras también del movimiento de mujeres poetas en el País de las Nubes. Ella viene de Oaxaca. Gracias, Leti. Bienvenida. Carmen Amato, de Ciudad Juárez, también, pues ahorita verá qué ha hecho. Muy bien. Lily Blake, también de Chihuahua. Uh-huh. Y Liz Durán, de Ensenada, Baja California. Entonces, pues reunidas aquí en post de la poesía. Y pues seguimos la misma dinámica, que ahora empezamos de aquí para allá. Liz, ¿nos haces el favor de comentarnos algo de lo que tú haces, de lo que has hecho, brevemente, para que nos dé tiempo de leer poesía? Claro. Bueno, pues trato de hacer poesía, pero también de difundirla, de compartirla, de hacer que se viva la poesía principalmente en espacios públicos, donde la gente no está esperando escuchar poesía, para que la conozca, para que esté en contacto con ella, para que la disfrute y para que nos retroalimente, porque siempre sucede, ¿no? Como todas ustedes hemos leído en mercados, en estaciones del metro, en la calle y en donde nos paremos. Exacto. Es lo que hago, es lo que me gusta hacer y por primera vez me di cuenta de que estaba yo inoculada de la pasión de la poesía precisamente en el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, en el que estuve por un rato tratando de ayudar en lo que se podía, y pues nos quedamos así con esa tarea, ¿no?, de seguirlo haciendo. Entonces, si bueno, Liz es un poco modesta, porque aparte que está organizando actividades en Ensenada, también ha sido pintora, editora, psicóloga, no. Bueno, Liz, pues qué bien. ¿Quieres compartir algunos de tus poemas? Sí, muchas gracias. Les quiero compartir esto que se llama Cantos de Luz y Sombra, que es un pequeño poemario, y comienzo con uno que se llama Tocando Campanas. Voy como niña tocando las campanas. Ahí te encuentro, en el lugar de siempre, con el color de entonces y de ahora. Porque tengo memoria, porque el azul amanecido de tus ojos me trajo el agua que mi sed buscó, porque con la distancia no se aparta nada, porque callar la voz no significa olvido, voy como niña tocando mis campanas. Como niña, nené del niño. Muy bien. Este otro se llama Sube la noche y canta. Subía la noche en las montañas y en los corazones. Alguien cantó.
alguien cantaba con la voz de todos. Llegó el hermano viento a dispersar el murmullo ahumado de la salvia entre los corazones, algunos que brillaban. Los cantos ancestrales nos cubrieron, nos hermanaron con los puntos cardinales y nos volvimos pieles de culebra por instantes en el momento mágico del fuego. Seguía la noche y las estrellas sonrieron a los duendes, esos que están en ambos lados, en las orillas de la vida. Se hizo presente otro soplo que propagó el aliento del caracol profundo. Mi corazón se hizo árbol que chorrea por las raíces, se hizo luciérnaga que escucha música. Mi espíritu se unió a la noche mientras la voz cantaba con un coro dulcísimo de flautas de colibrí, tambores y latidos. Siguió la noche cuesta arriba, como la gran abuela de aliento firme y desdentado que canta a Cuchumá. Rodó la noche por el cerro, por los ríos y los ojos de los animales, reverberó en danza interminable, se adentró en las cuevas a sembrar su sombra y yo guardé jirones diminutos en mis manos. Cierro los puños para encerrar mi noche y revivirla con su inmensa pupila cuando mis ojos ya no la puedan ver. Muchas gracias, Liz. Ay, Dios. Bueno, ahora vamos a escuchar a Lily Blake. Bienvenida, Lily, desde Chihuahua. Gracias, Estela. Pues yo nada más agradecerles esta invitación, agradecer a la maestra Dolores Castro por cumplir 95 años, que es un regalo para todos que alguien llegue con esa lucidez, con esa vida, con ese amor por la literatura, y hay que contagiarnos de ella. Muchísimas gracias por estar donde están, por estarnos viendo, y bueno, pues les voy a compartir algo de mi poesía, espero les guste. Voy a abrir, como sé que son estudiantes, pues yo creo que sí saben lo que es un beso, y si no lo saben, les adelanto poco. El beso. Me pierdo en tu boca. Es como flotar en la punta de un tornado. Es como retar al mar sin tener barca. Como saberse oro. Como quebrarse en tajo. Como poder ser al mismo tiempo dos fuerzas encontradas. Paz que estremece. Tormenta que resguarda. Bueno, eso es un beso. Una de las características de la poesía de Lily es que es bien sintética. Bueno. Vamos a seguir en este mismo tono del amor y vamos a hablar de este poema que se llama Su imagen. El amor es insaciable, quiere ir más lejos, más cerca, más dentro, quiere más tacto, mayor creación, gran deleite. El amor es insaciable, quiere más beso, más gemido, mayor abrazo. No se apaga, no se sacia, no se agota, quiere más. Por eso engancha, trampa, adhiere, quema, luego colma y calma, calma, calma. Es tal vez coincidencia, a su imagen y semejanza es la pasión. Oh. Así de pequeños son como más impactantes. Ahí les va otro aún más pequeño, así es que bueno, aguas porque agárrense. Se les va. Ponemos atención. Adelante. Se llama En la Tierra. Antes de venir, planeamos nacer aquí y hacer, o no recuerdo qué. No. Ok. Ahí les va este, con todos los permisos de ahí arriba, espero. Que se llama Taur. Como nos están viendo en las secundarias, a lo mejor no saben lo que es un Taur. Un Taur es un jugador empedernido de cartas, de apuestas, de baraja, ¿no? Una adicción ya. Sí, una adicción, ¿no? Entonces, pero vamos a ver de quién estamos hablando. Adelante. Taur, cortas, repartes, cada carta es tuya, trampa. Al terminar la partida, no me deberás nada. Soy tu imagen, te debo todo. Podré entonces decir, pago por ver.
¿A qué estamos jugando, Dios? ¡Uf! ¡Qué fuerte! Bueno, y también para darle por la suave, porque, por si acaso. Claro, adelante. Se llama culpabilidad. ¿Y quién no la ha sentido, no? Todos, de alguna manera, hacemos algo y luego, claro. Hay que, ese sentimiento que dice uno, bueno, ahí va, culpabilidad. El dedo de Dios apunta en la frente, una por una, a todas las criaturas. Cada quien con su culpa venial o sanguinaria, tiembla, sin saber que un segundo antes, en la sala azul del cielo, alguien caprichosamente pidió, por favor, señala a tus hijos. Ay, nos deja sin es que Lili se mete ciertos temas un poco complicados. Bueno, no, pero trascendentes finalmente. Pues es que la poesía es para eso. Así es. Sí. Voy a ir a un tema más fácil, que ese se llama La Plaza. Y ahí creo que no nos meteremos en problemas. Bueno. La plaza. Todos tenemos alguna plaza en la que podemos pensar. Admiro las palomas. Cómo cruzan la calle sin mirar a los lados. Cómo se ríen del peso de mi pie. Cómo provocan al gato acechante. Cómo se convierten en espíritu santo. Muy bien. Este, les voy a leer este, que, bueno, habla de nosotros. ¿De quiénes? De nosotras, de ustedes, de todos nosotros. Nosotros, el universo eres tú, y yo también, y todos los demás, juntos. Y yo sola soy el universo, y tú también, y todos los demás, cada uno por separado. Aunque hay que conceder que la separación siempre es, además de incómoda, ficticia. Oye, esos temas muy adecuados para muchachos de secundaria. Sí, yo estaba pensando en llevarlos a mis alumnos. Bueno, días. Tal vez ella nos pueda dejar alguno de los algún ejemplar de lo que trae. Claro. Lili, pues muchísimas gracias. Gracias. Qué amable en compartirnos tu tu creación tu poética, tus reflexiones, y pues por estar en este homenaje a la maestra Dolores. Muchísimas gracias y pues espero verlos pronto por ahí en sus salones. Perfecto, claro que sí. Y Carmen Amato, de Ciudad Juárez, bienvenida. Muchas gracias. Pues muchas gracias por permitirnos compartir este espacio y contactarnos con sus televidentes y sobre todo dar a conocer que existe una poeta, como le llamó Limpia Vadillo, una poeta universal. Que ha trascendido todo un siglo de escritores, porque ella pertenece a la generación de los 50 y la mayoría de esos escritores ya no existen, no tanta, pero claro. Ella sigue aquí fresca y campante. Entonces, y campante. Para nuestra suerte está de nuestro lado, además. Y este día la celebramos con mucho cariño. Y bueno. Bueno, perdón, Carmen. Sí. Este homenaje, desayuno y encuentro se debe, ella tuvo la ocurrencia de convocarnos, pero también ha tenido las ocurrencias de convocarnos a encuentros en Ciudad Juárez. Si Oaxaca ha sido un lugar icónico por la formación, por el encuentro con la Mixteca de muchas mujeres de México y de todo el mundo, para mí Ciudad Juárez es otro de los puntos icónicos, porque la primera vez que estuve allá, estaba viviéndose la guerra del narcotráfico en Ciudad Juárez. Y hacer cultura y hacer poesía en un lugar, wow, no. Así, créanme que no es nada sencillo. No, no, definitivamente. Y Carmen se apuntó para hacerlo. Bravo. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos nuestro lema que utilizamos durante el tiempo que hemos organizado eventos en Chihuahua, que es Chihuahua para la poesía. Y bueno, pues aquí estamos. Muy bien.
¿Qué nos vas a leer, Carlos? Voy a leer un poema que escribí precisamente para este día. Que ya se me perdí. Y bueno, es un poco largo, a lo mejor tengo que recortarlo. Sí, sí, es mejor. Bueno, se llama Las enseñanzas de Lolita. Y quiero decir que la mayoría de las palabras que están en este poema corresponden a Lolita Castro, precisamente, de su obra. En este día, Lolita, soltarán al aire 95 campanadas para celebrar casi un siglo de amaneceres, un puñado de despertares, para estar puntual a la celebración de la vida, de su vida. Cuando usted abre su ojo cada día, nace la luz, nace en usted, desde usted para el mundo, y salva usted en ese instante toda distancia y lejanía, y puede contemplar la cercanía sin que la sombra avance en torno suyo, porque la sombra es un instante apenas para que descanse el ojo de tanto resplandor y albura. En este día, Lolita Castro, las palabras convocan a celebrar su larga vida, y sus poemas son la cresta irisada de la memoria en la ola detenida. Brilla usted, nosotras, brillamos todas juntas, como un filo de luz en la hendidura, porque así, juntas, no podemos quedarnos sin avanzar en esta carrera audaz de la amnistía de uno consigo mismo, porque juntas, sí es posible obtener un halo de perfume por cada espina. Ya que si no fuera por el calor del sol y el perfume de la tierra, nuestro corazón bajo la luz, entre el viento y la hierba, se pararía. Por eso, necesitamos todas bullirnos, reflejar el torrente de la vida, que nos brille siempre el amor en la mitad del pecho, saber qué oración invocar cuando lo desconocido asoma por cada tragaluz del infinito. Encontrar la vereda, el atajo, la brecha, el camino más corto para caminar con pisada suave, con cautela de gato y ojos abiertos a la oscuridad. Porque ahora sabemos que la oscuridad es un deslumbramiento, que debemos hundir ahí el ojo, buceador de sombras, el que sí ve, el que no adivina, porque pasarán los siglos y nuevos caminos abrirán nuevos caminos, y todas nuestras vidas unidas en un solo luminoso haz irán por el camino de único sentido. Y cuando de nosotras no quede en la tierra más huella y a mitad de un suspiro sea detenido el cuerpo, volveremos al polvo, y entonces recordaremos que somos el accidente, el equilibrio de una garza en el viento, que somos el viento. Usted nos enseña que el tiempo se tome como se tome, abocados, a sorbos, poco a poco, siempre debe tomarse en serio, con respeto y de pie, porque el poder de sus garras nos constriñe y nunca sabremos cómo llegamos a ser gota de aire desenamorada antes de caer. Pero además, ¿quién ha visto la cara del destino por la ventana? ¿O quién puede atesorar polvo de sombras, oro de agua? Excelente, hay que tomarse en serio el tiempo, pero a uno mismo no tan en serio. No, tríete el tiempo. Porque entonces nos volvemos muy neuróticas. Sí, muchísimas gracias, Carmen, qué maravilla. También noto el crecimiento como poetas en lo que estoy escuchando ahora. Muchas gracias. Gracias. Y Leti, bienvenida desde Oaxaca. Mil gracias, muchas gracias. El encuentro en el País de las Nubes nos permitió conocernos. Así es. El amor nos reunió este día alrededor de Doña Lolita. Y la poesía salva. Salva al mundo, pero nos salva primero a cada uno de nosotros. Así es. A esta mujer que está aquí la salvó. Hace 6 años era yo el doble de lo que soy ahora físicamente. Peso la mitad y en cierta forma se lo debo a la poesía. Cansancio. Desperté sintiéndome cansada, terriblemente cansada para iniciar el día, arrastrando mi cuerpo.
¿por qué lo dañé tanto? Si admiro su perfecta belleza, si me hubiera gustado vencer en planeador el aire, si me acaricia el agua que surca la brazada del atleta, si me alcanza su embriaguez de triunfo. Sé que puedo cambiar, solo me encadena la inercia este cansancio sin sentido, este cansancio que nace de mí desde la nada, pero cuento contigo, Señor. Wow. Leti Ricardes, tú, bueno, perdón que te interrumpa, ya dijimos que es mi trabajo. Es tu trabajo hoy, hazlo bien. Sí, tú estuviste siendo activa acompañante y promotora del Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Tú eras la que nos hacía el favor de abrir los espacios en la ciudad de Oaxaca. Dinos brevemente, ¿qué ha significado eso para ti? Bueno, yo creo que no solo para mí, yo creo que para todas las mujeres que estamos aquí en este momento y para muchas otras que no están aquí, fue un parteaguas, ¿sí? Es un antes y un después del encuentro. Precisamente, por ejemplo, en el encuentro las conocí a cada una de ellas y conocí a doña Lolita y me enamoré de la poesía, en verdad, porque no era más que una principiante. O sea, en ese encuentro hubo una generosidad sin límite de las poetas consagradas que sabían para recibirnos a las que empezábamos y acogernos en sus brazos y ayudarnos a crecer, no a apachurrarnos, claro, como sucede en otros lados. Claro. Pues qué maravilla, y estoy agradecida de tu presencia hoy aquí. Quisiera leerles otro del mismo corte, y dice, o cuando menos, es el cosmos subterráneo de mi cuerpo, una galaxia, o cuando menos un planeta, o cuando menos un país, o cuando menos una ciudad cosmopolita. Sus millones de seres de múltiples lenguajes actúan al unísono, tienen un solo propósito, mantenerme viva y feliz, feliz y sana, sana y capaz. Podrían lograrlo. Para eso existen, si el ser que domina su universo, la armonía de sus funciones respetara. El ser soy yo, indivisible, espíritu de luz, mente creadora y materia injustamente desdeñada. De ese total se conforma mi ser. Y yo, pudiendo sumar tres, llego hasta dos y me abandono. Ahora, lo que significa escribir estas cosas se llama porque yo así lo quise. Porque yo así lo quise, estoy desamparada. Las palabras que he escrito han sido responsables de mostrarme desnuda ante los ojos duros de quien no me comprende. Quien usa la palabra deja de ser su dueño, se convierte en esclavo, lo expone a la mirada ajena. Ay, si pudiera expresarme en la pintura, extender sentimientos en colores, esconder palabras tras imágenes, comunicarme y resguardarme, tal vez no me sintiera así, tan triste, tan expuesta, tan sola. Leti, una lectura muy conmovedora y conmovida. Muy íntima. Pues imagínate, ojalá nuestros alumnos pues se contagiaran, ¿no? Ese es nuestro trabajo, Estela. Tú ya, bueno, ya estás fuera del sistema. ¡Ay, no! Felizmente. Bueno, Institucional. Pero quienes todavía estamos en servicio, los que nos están viendo, tenemos esa misión. Y a veces desdeñamos la poesía, ¿no? Porque no la entendemos, porque nos parece cursi, sí, bla, bla, bla. Pero ya vimos, bueno, ¿no? Hemos hablado aquí de muchos temas. Sí, ¿no? De que la poesía, pues, completa. Es una mezcla de inteligencia y sensibilidad, emoción. Entonces, ay, bueno, a veces nos da flojera pensar o nos da miedo sentir. Nada más es un empujón y luego todos escribimos. Es que es un canalizar las emociones y los sentimientos a través de la palabra, es exorcizarlos, alcanzar salud, como aquí Leti Ricardes nos hace ver. Y ya lo dijo Olimpia hace rato, los niños son poesía.
Sí, por ellos eso nos enseñan la poesía a nosotros. Pues ahora nosotros las tenemos que enseñar a ellos que ellos son poesía. Lo que no lo saben, pero es un empujón, te digo. Bueno, ¿nos vas a leer, Estela? Mira, yo no vengo preparada, pero pero de la plaquette que hoy se presentó en homenaje a la maestra Dolores, compartiré este poema que se llama Ruta hacia las cumbres. Adelante. A la maestra Dolores Castro. ¿Qué sueño seguías que a tu paso flotaban luminosos vientos? ¿Imaginaste acaso que serías guardiana de los tiempos y que tu palabra germinaría en el corazón de tus pupilos? Maestra Dolores Castro, para algunos, Lolita de cariño, pisas el mundo con pies alados, siembras belleza y cuidas hijos, con la sutileza del aire entre las hojas y la fuerza de tus intensos mares. Cual huracán, tu ejemplo nos arrastra a ser mujeres que no se doblegan, mujeres que exclaman, soy, existo, soy parte esencial del universo humano. Somos madres y guías, amando lo mejor de los humanos. Tú, Dolores Castro, nos muestras la ruta hacia las cumbres sobre el poderoso corcel de la poesía. Bueno, muchas gracias. Pues, sobre todo agradecida por la posibilidad de la poesía, porque abre espacios como este y abre caminos para conocer mujeres tan valiosas, mujeres y hombres, ¿no? Personas. Hay que invitar a más hombres, ¿no les parece? Claro. Sí, yo creo que tenemos que compartir los espacios. Yo creo que es el siguiente paso. Ya, claro. Se ha consolidado este movimiento. Bueno, ya Olimpia lo está haciendo en San Luis Potosí, con el lema que los hombres, ¿cómo disfruten? Sí. Que los hombres disfruten. Mujeres de palabra. Mujeres de palabra. Territorio de poesía escrita por mujeres y comentada y disfrutada por hombres. Sí, comentada y disfrutada. Sí, que los hombres, claro, nos escuchen, nos comenten y nos disfruten. Claro. Y disfrutemos todo. Como nosotras nos disfrutamos a ellos. Por supuesto, pues estamos todos en este barco, ¿no? Así es, somos parte esencial del universo humano, las mujeres, pero ellos también, por supuesto. Ellos también. Y bueno, pues, no sé. Bueno, yo quiero comentar varias cosas. A ver, ¿sí? Adelante. Porque tenemos un homenaje al 25 aniversario de Mujeres Poetas en DGSTV el próximo martes a las 12 del día. Acompáñenos también. Van a estar otras mujeres poetas más recientes, estas chicas que en hace muy poco se incorporaron, pero que son grandes promesas y algunas no promesas, ya son sólidas realidades, ¿no? Uh-huh. Van a estar por aquí y tenemos la presentación de la antología Tiempo Escarlata que promueve Elvira Mora en Tuxtepec, que es, ¿no?, otra de las de los polos, de las hijas de los hijos de las mujeres poetas en el país de las nubes. Entonces tenemos también el Tiempo Escarlata a las 12:30 aquí en DGSTV. Oye, pues DGSTV se está haciendo el territorio de la poesía. No, pues lo estamos invadiendo. Pues bien, muchas felicidades. Claro. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las que se dieron la oportunidad de venir. Esta es su casa. Vamos muchas a hacer, gracias. Tenemos más proyectos. Hay que echarlos a andar. Hay que echarlos a andar y bueno, pues, quien quiera sumarse, aquí estamos. Y también a los maestros de, claro, de las escuelas así que es. Quieran estar con nosotros, bienvenidos. Así es, ya saben, bueno, yo permanezco en el sistema de secundarias técnicas y este espacio también es de ustedes. No me queda más que agradecer a toda la producción de DGSTV, muchas gracias, porque siempre son muy amables, hospitalarios, nos reciben siempre con los brazos abiertos. Sí. Pero sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, porque mantiene este espacio, mantiene estos proyectos abiertos a todo el que quiera participar, ¿no? Entonces, bueno, también a nuestro director general de Secundaria Técnica. Pues sí, él que era mi jefe. Ya, todavía es mi jefe. Te lo puedo pues presumir. Sí, muchísimas gracias. Y maestras, muchas gracias por su muchas gracias. 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 Gracias.